Hola a todos familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un test en el que podrás ponerte a prueba sobre el continente más pequeño. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre Oceanía. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Antes de comenzar el vídeo quiero mandarle un abrazo bien grande a estos seguidores del canal, a SpiderPool8 y a Manuel Lanza el Portero. Ahora sí, comencemos el test. ¿Cuántos países tiene Oceanía? ¿18, 11 o 14? ¡14! Estos países se caracterizan por ser islas o archipiélagos. ¿Cuál es el país más grande de Oceanía? ¿Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea o Australia? ¡Australia! Ya que cuenta con más de 7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el país más pequeño de Oceanía? ¿Palaos, Nauru o Kiribati? Nauru es el país más pequeño de Oceanía y el país insular más pequeño del mundo con una superficie de 21,3 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la capital de Nauru? ¿Yaren, Palikir o Apia? Yaren. Esta es la capital del país, la cual tiene una población que supera por poco los 11.000 habitantes. ¿Cuál es el lago más grande de Oceanía? ¿El lago From, lago Eyre o lago Gairdner? Lago Eyre. Este lago que se ubica en Australia es el lago más grande del país y también el punto más bajo del mismo. ¿En cuántas regiones se divide este continente? ¿En 3, en 7 o en 4? En 4, las cuales son Australasia, Melanesia, Micronesia Compuesta y la Polinesia. ¿Cuál no es un país de la Micronesia? ¿Samoa, Palaos o Nauru? Samoa, ya que se trata de un país de la Polinesia. ¿Cuántos mares hay en Oceanía? ¿11, 6 u 8? ¡8! En Oceanía y sus bordes hay un total de 8 mares, todos ellos en aguas de dos océanos, el Índico y el Pacífico. ¿Qué tipo de clima predomina en Oceanía? ¿Seco, tropical o continental? Tropical. El clima de Oceanía principalmente es tropical, subtropical y en ciertas regiones templado con estaciones que varían de húmedo a seco. ¿Cuál es la montaña más alta de Oceanía? ¿El monte Haya, el monte Wilhelm o el monte Giluwe? El monte Haya. Este cuenta con una altura de 4.884 metros de altitud, situada en la región indonesia de la isla de Nueva Guinea. ¿Cuál es la ciudad más grande del continente oceánico? ¿Melbourne, Auckland o Sydney? Sydney.
Esta es la ciudad más grande de Oceanía, pero también es la más poblada, con 4.840.600 habitantes. ¿Cuál es el río más largo de este continente? ¿El Darling? ¿El Murrumbidgee? ¿O el Murray? El Murray es uno de los principales ríos de Australia, que recorre 2.375 kilómetros hasta desembocar en el Océano Índico. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿A Nueva Zelanda? ¿Australia? ¿O a Islas Cook? ¡A Nueva Zelanda! Es de color azul, con la bandera del Reino Unido en el cantón y cuatro estrellas rojas fileteadas de blanco, que representan la constelación de la Cruz del Sur en el batiente. ¿En qué mar se encuentra la Gran Barrera de Coral? ¿En el Mar de Flores? ¿En el Mar de Coral? ¿O en el Mar de Java? ¡En el Mar de Coral! El arrecife está situado en este mar, frente a la costa de Queensland, al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2.600 kilómetros, puede apreciarse desde el espacio. ¿En qué año fue considerada Patrimonio de la Humanidad la Gran Barrera de Coral? ¿En 1981? ¿En 1989? ¿O en 1994? En 1981, es el mayor arrecife de coral del mundo, que incluso puede apreciarse desde el espacio. ¿Cuál es el animal nacional de Nueva Zelanda? ¿El emú? ¿El kiwi? ¿O el canguro? El kiwi es un ave no voladora endémica de las islas neozelandesas, donde ha existido desde hace miles de años, por esto es el ave nacional del país. ¿Cuál de estas banderas es la de Palau? ¿Cuál es el pico más alto de la Oceanía continental? ¿El monte Townsend? ¿El monte Twynham? ¿O monte Kosciuszko? Monte Kosciuszko es la montaña más alta de la Australia continental, que cuenta con una altitud de 2.228 metros. ¿En qué país se encuentra la cascada más alta del continente? ¿En Nueva Zelanda? ¿En Australia? ¿O en Islas Salomón? En Nueva Zelanda. Se trata de la cascada Brownie, que cuenta con una caída estimada entre 619 y 836 metros, la mayor cascada del país. ¿Qué país está señalado en el mapa? ¿Islas Salomón? ¿Islas Marshall? ¿O Micronesia? ¡Islas Salomón! Estas son un país insular independiente situado en Oceanía, en la Melanesia tradicional. ¿Qué isla Salomón ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? ¿Isla Nendo? ¿Isla de Savo? ¿O Isla de Rennell? Isla de Rennell. Se trata del atolón de coral elevado más grande del mundo. Está cubierta de una selva densa en que las copas de los árboles tienen una media de 20 metros de altura y es una región que posee muchas especies endémicas. ¿En qué país se encuentra el atolón más grande del mundo? ¿En Vanuatu? ¿En Kiribati? ¿O en Nauru? Kiribati.
llamado Kiritimati o Christmas, es una isla que tiene una superficie de 642 kilómetros cuadrados. Conforma el 70% del área total de tierra de la nación de Kiribati, la cual está compuesta por 33 atolones. ¿Cuál es la capital de Kiribati? ¿Tarawa? ¿Palikir? ¿Uoniara? Tarawa es un atolón del Océano Pacífico Central, capital de la República de Kiribati. La isla es famosa por haber acogido la Batalla de Tarawa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De cuántas islas está formado Fiji? ¿111, 222 o 333? ¡333! Está formado por 333 islas, de las cuales 223 están deshabitadas. ¿En qué ciudad se encuentra la Sky Tower? ¿En Auckland? ¿En Sydney? ¿O en Wellington? En Auckland, la Sky Tower es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, antigua capital de Nueva Zelanda. ¿En qué año se celebraron en Sydney los Juegos Olímpicos? ¿En 1984? ¿En el 2000? ¿O en el 2008? En el año 2000, esta edición contó con la participación de 200 países y Estados Unidos fue el país ganador. ¿En qué país se encuentra la cordillera de Bismarck? ¿En Papúa Nueva Guinea? ¿En Tonga? ¿O en Samoa? En Papúa Nueva Guinea. La cordillera lleva el nombre del canciller alemán Otto von Bismarck, pues desde la década de 1880 hasta 1914, esta parte de la isla era una colonia alemana. ¿Cuál es la capital de Papúa Nueva Guinea? ¿Majuro? ¿Port Vila? ¿O Puerto Moresby? Puerto Moresby es la capital del país y su mayor aglomeración de población contando su área metropolitana. ¿Cuál de estas islas no se encuentra en Vanuatu? ¿Efate? ¿Woleva? ¿O Tanna? Woleva es una isla de arena casi deshabitada que se encuentra en Tonga y es conocida por sus 5 pequeños centros turísticos y playas limpias y tranquilas. ¿Cuántos archipiélagos forman las Islas Marshall? ¿4? ¿2? ¿O 5? ¡2! Las Islas Marshall consisten en 29 atolones y 5 islas mayores, que forman 2 archipiélagos, la cadena Ratak y la cadena Raleigh. ¿Cuál es la capital de Australia? ¿Sydney? ¿Melbourne? ¿O Canberra? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí este test sobre este continente. Espero que os haya gustado mucho, si es así recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Si quieres ver los tests de otros continentes, recuerda revisar la descripción del vídeo, pues ahí encontrarás una lista de reproducción con los tests relacionados que hay en el canal. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.